Leitay. Con anticipo de Moreira. Juega con Pasaglia. Al medio para Rivero. Ante un rebote. Es un buen arquero, Rago. De hecho, tuvo partes en su momento de primera división. Al medio para Lemos. Lemos con Moreira. Y el pelotazo cruzado buscando Barrios. Nosotros vimos que Pomelo Vera empieza a jugar por el costado y que le dé espacio al Gurí García por el medio. La pelota ya está prestando. Muy bueno. Martín de San Juan acaba de desconcertar. Cada avance. Vení Becerico. Henry para respaldar y de primera para García. Sin pasado, tirado mano a mano Henry. Señoras y señores, el caso Moreira en un caño no prosperó. Termina recuperando en la vuelta Alejo Montero. La salida le pertenece Santiago. Reclama una jugada peligrosa. Nada, ese carril está por el lado. La contra rápida Moreira. Se mandó Moreira. Moreira, Moreira, Moreira. Muy bien, resolvió Moreira. Y ahora, como decíamos, del conjunto de oro agropecuario de Asenjo, el respaldar. Porque Nardoza está muy enfático con ese tema. Asenjo. La salida por este medio de Fernando Moreira. Se planta el hombre de Gimnasia. Mirá Lemos. El envío llegará de Melo. Cerradito para García. Adín que devuelve al piso. Recuperaba Moreira. El envío de Melo. Carga Montino. El pelotazo. Buscándolo a Franco. El cuerpo a cuerpo con Moreira. Gana el agropecuario. Despeje por el costado. Balón para Moreira. Apertura con Ramos. Otra vez Moreira. Juega hacia adelante buscando a Marcioni. El pecho del 11. Pelotazo sobre el sector derecho. Una pelota para Molina que peina hacia adentro. Gana Moreira. Lo lleva el 6. Balón por arriba para Marcioni, posición adelante. Presiona Rivero. Saca el pelotazo a la mitad. Allí va a ganar Moreira. Desde atrás, le anticipo. Le va a quedar así. Allí viene el balón buscando Franco. Gana Moreira. Intenta sacar el centro, lo consigue. Viene el envío, termina ganando Moreira. El rebote. Le queda Moreira. Qué buena la de San Martín, el rebote. No la pueden controlar. Van a jugar una final a partido único por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2000, reducido por el segundo ascenso, que lo van a disputar el perdedor de la final por el primer ascenso y los seis mejores. Denny, que se lucha con Moreira. Tiene el balón para el 9. Ana Moreira. Cerramos. Avanzando el agropecuario. Moreira, presión. Le da combo. Ramos. Intenta Moreira que se manda el ataque. Centro allá, lo busca Camilo Albornoz. Ahí está Albornoz. Aguanta con la marca de Moreira. Casa le tenía que ver de vuelta la pelota Sosa. Claro, para que no. Quizás sea la más difícil, claro, si Sosa viene de frente. Bueno, pero bueno, se lleva un punto valioso, ¿no? Por cómo se presentó. Ahí la pelota va a quedar, remate. Mira, lo corre atrás Blanco. El pase para que vaya Galeano. Le cruza muy bien el cuerpo Moreira. Le anticipa, le gana la pelota y el zurdazo largo para que vaya Marcioni con Falabella. Gana de cabeza, le mete la frente a los lados. Tenemos historias para contar, pero esto recién empieza. A mí hasta los 90 mínimo no me sacan de acá. Sale Moreira. El pase para Dielos. La frena, se apoya en el mira. Lemos, lo empujaron muy bien, le ganó JJ Ramírez el pase para que vaya Dornel. Otro tan acelerado que no la pudo controlar, pero sigue todo, ¿no? En cualquier partido. Así que tal vez sea el momento. La hora señalada para que este encuentro tenga un gol. Pelotazo largo para que vaya Marcioni con Falabella. Para el Pipa Watson, que se mete en campo del tricolor. Que no pasa zozobra, pero que tampoco ataca con profundidad. La pelota lo supera. El balón para el 9, quiere girar. Los caminos Moreira. Gana un nuevo sacrificio. La pinchó, es buena la preparada. Bueno, esta la puntearon al área y en la línea. En la línea termina sacando la bola. Moreira también Moreira. Este Denny, dentro de larga. Lo cerró con los puntos Moreira. Tiempo de Correntino. Se vuelve a quedar ahora Gallego. Lanza la bola. Corría al espacio Vergara, no podía. Número 19. La
claro, es un 5-3-2, descartado el 5-4-1 porque busca por afuera como ahora. Y ahí viene Leyende, que era buscarla con Silveira, la quiso bajar. Moreira. Velaro que sigue adelante para que vaya Marcioni. Con Moreira. Moreira, el cambio de lado, buscándolo Herrera. Buscar a la pelota el 18, Oviedo. Vallejo para Santa Cruz. El balón que va a rebotar. En la marca está Herrera, el centro al área. Lo supera a todos, el que tiene que esforzarse para llegar. El primer ataque por la izquierda. Está metiendo el pelotazo. San, ganaba Moreira. El centro donde espera el hábitat natural de Vivero, luego una salida en falso de Monchor. Bueno, pelota larga nuevamente. Está dejando Pombo. Lo controla Deni ahora. Con Moreira el piso y gana. Ramos, Mondino. Para Gallegos. Se viene el ex huracán soltando para Curruinca, a ver qué hace Agustín, lo encara mano a mano a Ramos, rodeo de Curruinca. Termina perdiendo el 10, pero después la pisicó y devuelve que era un compañero. Dentro del área, Agropecuario se va a sentir fuerte y van a llover los centros. Tendrá que estar muy atento. La pelota 18, Oviedo. Vallejo para Santa Cruz. El balón que va a rebotar en el hombre lateral para Güemes. ¿Por qué sector el capitán del Magro? Cuello, la marca Moreira y a correr. La pelota termina en lateral para el tricolor. Es bueno para el perfil. No pudo superarlo nunca. Ubicaciones después de entretiempo. Saliendo, escapando un rato del sol. Que pega, el sol está fuerte. No hace tanto calor como otros fines de semana. El pase de Rago para que vaya Moreira. A presionarlo Pérez. Cruza otra vez hacia la derecha para que la baje de pecho. Se le desmoca. Vamos a entrar ahora el Moreira. Está valiendo la pisada bien. Vemos. Mandó el centro en el camino, el cabezazo. La sacaba, bueno. Le va a quedar ahí para que le pegue por sobre el travesaño. El remate de Moreira. El remate del experimentado. Muy común. Y algunos ponen Mishki. En español, que es la M, la I, la S, la H, la Q, la U y la I. Lo van a ver. Para Zurita, la saca Moreira del fondo. Golpe de cabeza de Lemos.